bienvenido a nuestro museo, de que pertenece a la comunidad de Villa Ñirihuao. Ñirihuao está situado a 62 kilómetros de Coyhaique y tenemos esta sala museográfica donde los invito a pasar para que conozcamos más acerca de qué se trata nuestra sala. Así que adelante y bienvenidos. Bueno, esta es nuestra sala museográfica que tiene radio local y biblioteca. El museo fue fundado el 2 de junio del 2006. Esta sala museográfica se hizo en conjunto con la Junta de Vecinos número 22 de Ñirihuao y el alcalde en ese entonces, don David Sandoval. Este museo se hizo precisamente para que la gente pueda conocer nuestro sector de Ñirihuao a nivel nacional, internacional, regional y local también. Y bueno, para eso se hizo, para dar a conocer nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra forma de vivir, ¿no es cierto?, cotidiana que tenemos, porque nos ha cambiado mucho, nos ha variado mucho lo que es lo pasado con lo presente. Todavía aún acá la gente campesina mantiene mucho sus tradiciones, sus raíces. Y lo que ustedes pueden ver acá, que son algunas de las colecciones, son cedidas en donación y otras en calidad de préstamo por los mismos vecinos de la comunidad. Como acá pueden ver, tenemos nosotros las chiguas, que se usa mucho sobre el lomo del caballo, es donde la gente lleva su pertenencia, su ropa, su alimento, que se traslada de un lugar a otro. Y esto que es muy importante acá, que sería como la tetera, que nosotros ellos le nombran la pava de lata, que aquí es donde ellos pueden, calientan su agüita y toman su mate, su café a la hora del almuerzo. También tenemos las vitrolas acá, que son donadas también por la comunidad. Las primeras vitrolas llegaron también desde España y fueron acá insertadas a nuestro país. También tenemos acá el hacha. El hacha es un objeto que se utiliza mucho acá a diario, que es el que la gente trabaja, hace su leña para poder calentarse y cocinar. También la utilizan para hacer trabajos en manualidades, en tejuela y eso. Acá tenemos también el serruchón tejuelero, tenemos la trampa zorrera, que son algunos que se usan acá. Tenemos también la tijera, que se usa mucho en las esquilas de los campesinos donde tienen pequeña ganadería, porque en las estancias ellos usan lo que es las máquinas. Tarros antiguos, que esto me conversaba la gente que lo traían desde Argentina, estos tarros que compraban cantidades que les duraban el año, su pimiento, su ají, también su golosina para los niños de ese entonces, que lo compraban para el año. Tenemos parte de la flora y fauna, que Ñandú es el que tenemos acá en Valle de la Luna, en la estancia Baño Nuevo específicamente. Existe mucho el Ñandú y hay algunos otros como el huemul, el cóndor, el cisne, todo el zorrino que existen acá. Tenemos utensilios de casa, que todavía algunos se utilizan también, como es la plancha que tenemos acá, las ollas de cocinar, las teteras que se usan arriba de la cocina mucho acá. Y esto es lo que yo siempre muestro, porque este es el mechero que se usó mucho acá, que es de grasa de vacuno con un pedacito de género y un tarrito. Y después ya pasó del mechero al mechero a parafina, que es este, que va con un poco de parafina y con una mecha que también se utilizó después del mechero de grasa. Y de ahí ya vinieron la luz ya a gas, y ahora que tenemos la luz en todos lados ya la electricidad. Tenemos parte de fósiles acá que también fueron encontrados en parte de la estancia Baño Nuevo y que también lo encuentran en cualquier lugar dentro del sector. Acta y fundación de la villa. Esta villa fue fundada un 1 de febrero de 1969. Fue entregada por el presidente Frei Montalva y Bernardo Casaro, que era el obispo en ese entonces de esta comunidad. Alrededor de 25 pobladores fueron los que recibieron esta villa cuando se entregó el año 69, que se entregó con escuela, que también aquí se habló que fue entregada con un aeropuerto que estaba cerquita de la villa y que después por el clima y eso se tuvo que trasladar hacia Balmaceda. Acá tenemos la vestimenta típica, que es lo que todavía se usa en el gaucho, digamos, de campo: la piernera, el rebenque, las maletas, la manta y la bota,
aquí el tamango, que ya no se usa, pero se usó mucho en su época, que es hecho de cuero de vacuno, para cubrir, digamos, los pies. Ahora acá tenemos lo que es la biblioteca, que también estamos actualizados con la biblioteca, que tenemos una cantidad de libros de 2.500 y tantos libros, que tenemos libros regionales, libros de cocina, libros de historia, historietas, también libros para los niños más jóvenes, material para también de colegio, así que estamos bastante implementados en cuanto a la biblioteca. Y bueno, y acá tenemos el radio, que el radio también estuvo en su tiempo funcionando, y ahora ya no está funcionando, así que esperamos algún día se active, porque el radio fue uno de los grandes, digamos, que tuvimos acá para que la gente pueda comunicarse, pueda hacer programas, podamos, ¿no es cierto?, acercarnos también más a la comunidad, porque el radio fue el que cumplió gran parte de una función muy importante dentro de la comunidad, así que esperamos algún día, ¿no es cierto?, que se pueda reactivar el tema del radio local, que es una necesidad para nuestra localidad, porque estamos, no estamos tan lejos de Coyhaique, pero igual nos falta más conexión para la gente, poder trabajar y acercar más la gente también a estos espacios culturales como son museo, biblioteca y todo eso. Así que eso, invitar a la gente que pase a visitar nuestro museo, está a 62 kilómetros de Coyhaique, donde le podemos, ¿no es cierto?, entregar información, entregar también información de lo que fue nuestra comunidad y lo que es nuestra comunidad ahora en el presente. Así que muchas gracias y los espero.